Cuando hablamos de quién va por delante o por detrás en una campaña, hablamos de encuestas de opinión. Se trata de sondeos profesionales realizados a grupos selectos de personas que idealmente son representativos del electorado en su conjunto. Hoy en día hay cientos de casas encuestadoras, algunas públicas o asociadas con medios de comunicación, otras privadas en nombre de partidos o candidatos. Sus métodos difieren, pero todas hacen lo mismo: formar una muestra, hacer preguntas y registrar las respuestas. Las preguntas van desde el simple ¿a quién votarás? Hasta otras más elaboradas como ¿en quién confías en cuanto a la economía? O incluso ¿con qué candidato te gustaría tomar una cerveza? El primer ejemplo de encuesta de opinión moderna fue el realizado por un grupo de periódicos estadounidenses en las elecciones de 1824. Durante décadas, una revista llamada Literary Digest monopolizó las encuestas presidenciales, enviando millones de cuestionarios y tabulando las respuestas. Pero el arte de medir la opinión pública no se convirtió en una ciencia hasta 1935, cuando George Gallup fundó el Instituto Americano de Opinión Pública, conocido hoy como Gallup Inc. Utilizando una muestra de tan solo 50.000 encuestados, predijo la victoria de Franklin Roosevelt en 1936. Literary Digest, con 2 millones de encuestados, no lo hizo. Gallup se dio cuenta que la predicción no era solo cuestión de tamaño, sino que la muestra también tenía que ser verdaderamente representativa. No es una tarea fácil. El primer problema es el sesgo por falta de respuesta, la idea de que los resultados se inclinan hacia el tipo de personas que responden. Por ejemplo, las encuestas por correo, en persona o por teléfono pueden arrojar resultados muy diferentes. Los votantes rurales pueden tener menos probabilidades de responder el teléfono que los urbanos. Hoy en día las encuestas son cada vez más digitales, lo que puede significar que los votantes de mayor edad a veces están subrepresentados. Contrariamente a lo que se podría intuir, los encuestadores tuvieron que aprender a ajustar los resultados para hacerlos más precisos, una práctica común que ahora se conoce como ponderación. Pero incluso con los métodos más refinados es imposible evitar anomalías. En 2016, la mayoría de las encuestas indicaban que Donald Trump perdería. Algunos creen ahora que eso ocurrió porque algunos votantes tímidos se mostraron reacios a admitir su apoyo a Trump. Otros tienen una explicación más sencilla. Las encuestas son solo una instantánea de un momento en el tiempo. Cuando los acontecimientos cambian, el sentir y la opinión pública pueden volverse obsoletas rápidamente.